Muy buenas noches, muy buenas tardes y muy buenos días. Comenzamos la transmisión número 72 de Demoliendo mitos de la política. Charlas. En esta ocasión, a las 9 y 11 minutos de la noche de Berlín, nos acompaña el profesor de la Universidad CEU San Pablo de ese Madrid, el profesor Antonio Alonso. Hola Antonio, ¿qué tal todo por ahí? Muy buenas noches, muy bien, todo muy bien. Todo fenomenal, un viernes por la tarde, pues o por la noche, qué podemos pedir a la vida más que esto. ¿Qué más que esto, no? Comenzamos la charla después de un inicio fallido, un error de mi parte. Habíamos comenzado la conversación, pero yo no había realizado el clic en transmitir, así que recomenzamos la charla con gente ya conectada desde distintos lugares de España, como por ejemplo Galicia, Madrid, Bilbao, gente también desde Ecuador. Beatriz Pulido nos acompaña como siempre desde la moderación, desde Ciudad de México, bueno, República Dominicana, por ahí Brandenburgo, Alemania. Eh, Castilla, Ciudad de México, bueno, mucha gente ya de a poquito conectada para la charla de hoy, muy esperada. Y Antonio, quería comenzar de atrás para adelante, ya que ayer presenciamos imágenes eh, verdaderamente muy significativas eh, con las primeras secuencias de video en las cuales presentaban la bandera rusa flameando en la ciudad de Abdipka, la gran batalla en el conflicto en Ucrania en este momento. Aparentemente, de acuerdo a todos los indicadores, Abdipka finalmente colapsa. ¿Qué comienza a partir de ahora, Antonio, en tu opinión, tanto en lo militar como en lo político? Bueno, vamos a ver. Eh... Para empezar, yo cuando me fui ayer por la noche a la cama, yo ya me fui convencido de que Avdizka había caído, pero a, a algunos eh, han señalado que en el Ministerio de, de Defensa de Ucrania no lo, han, no lo habían reconocido como tal y que en el Ministerio de Defensa de Rusia tampoco lo habían reconocido como tal. Yo no sé eh, si a estas alturas de, del día eh, ya ha habido algún statement oficial, algún posicionamiento oficial con respecto a esto. Pero yo sí que había visto eh, vídeos, por ejemplo, de soldados ucranianos, eh, poco sospechosos, por lo tanto, de ser prorrusos, en los que afirmaban esto, ¿no? Que, que ya sus compañeros se habían ido, que ellos no se habían podido ir porque estaban heridos, muy mal heridos, y que les habían prometido que iban a volver o que les iban a enviar ayuda para evacuar, etcétera, etcétera. ¿no? Entonces... Mmm, eh, da igual, da igual si, si hay un reconocimiento oficial por parte de Ucrania o por parte de Rusia, da igual si esto sucede ayer, hoy o mañana. ¿no? Lo que se da, por supuesto, es que Azizka, si no ha caído, va a caer. Es decir, que es algo, digamos, que se da ya por aceptado por todas las partes, eh, tanto observadores prorrusos como pro-ucranianos, como pro-occidentales, como de, de todos lados. ¿no? Entonces, ahora se abre digamos una serie de perspectivas y, y vamos la principal la primera pregunta es y entonces tanto con Salud ni para esto ¿no? o sea es decir, el, el cambio pues eh, de ni por siski eh, al final para esto era para esto para, para que fuera un, un tremendo fracaso lo de Avdivka ¿no? porque en principio el cambio de hace una semana era para que Sirski pudiera digamos la gran apuesta de Zelensky por Sirski era que, que él iba a darle la vuelta a la tortilla, ¿no? Y que iba a, bueno, pues eh, a eso, ¿no? A, a, a conquistar o a reconquistar, a que eso no iba a ser como Bakhmut. Y al final eh, iba a ser como Bakhmut. Yo creo que no ha llegado tanto eh, el, el nivel de destrucción y el nivel, sobre todo, de destrucción de vidas humanas, precisamente por esta retirada, no, sé, no voy a decir huida, pero sí retirada. Eh, de la ciudad de Ardizca, ¿no? Mm, vamos a ver, eh, los mapas que se venían presentando últimamente, al final es que tenía el mismo esquema que, que, que Barmut, ¿no? Que era pues, una un C que se iba a cerrar, ¿no? Una C a punto de cerrarse, un candado a punto de cerrarse, al final un caldero, ¿no? A punto de, pues, eso, ¿no? De, de cerrarse, ¿no? Entonces, el caldero, al final, para lo que sirve es para machacar, para machacar unidades, lo cual es, eh, es terrible, ¿no? Desde mi punto de vista, por lo menos, que ya digo, a mí no me gusta la guerra, ni los conflictos, ni nada, pero bueno, los estudio, eh, precisamente eh, horrorizado, los estudio horrorizado de ver cómo en pleno siglo XXI, bueno, pues a principios del siglo XXI, todavía seguimos empeñados en, en, esta, en esta cuestión. Entonces, la cuestión es que esto. Le, le tendrá que pasar factura a Zelensky porque le tendrá que pasar factura a siski y veremos eh, si en Occidente, si en la Unión Europea, si en los países europeos de la OTAN eh, le pasa factura, ya digo, al respaldo que los países europeos de la OTAN le pueden dar a, a Zelensky porque le habían dado un voto de confianza, tomó esa decisión de destituir a, a Zaluzny. Hace apenas una semana y mira, ¿no? Al final, eh, éxitos cero, fracasos todos. Pues, pues no sé, no sé si le ha merecido la pena eh, este viaje, ¿no? Como dicen, como se dice en España, para este viaje no hacía falta estas o tantas alforjas. Es decir, si tú vas a hacer una excursión aquí al lado, pues tampoco hace falta que lleves una maleta de 20 o 30 kilos, ¿no? Es decir, basta con una mochila y punto, ¿no? Entonces, pues esto es, es lo que yo veo que, que ha pasado en Avdivka. Al final, también hay que tener en cuenta que esto es un golpe a la moral, ¿eh? a la moral del ejército ucraniano y, como contrapartida, eh, pues es un subidón para la moral del ejército ruso y para la moral del pueblo ruso en general, que observa esta guerra, digamos, preocupados, lógicamente. Porque, porque es un momento en el cual efectivamente hay, hay rusos muriendo hay jóvenes rusos muriendo pero sobre todo pues, pues ven que se consolida que se consolida lo que es el digamos los objetivos que se había planteado Vladimir putin ¿no? entonces eh, que se va consolidando esa idea y esto es bastante grave, ¿no? Desde el punto de vista del derecho internacional se va consolidando la idea de que, bueno, si los problemas no se resuelven en una mesa de negociación y al final se tiene que acudir a la vía bélica, eh, bueno, pues eh, al final la vía bélica va dando sus resultados y se va asentando esas conquistas, ¿no? Le digo, esto parecía que era más del siglo XIX para atrás, ¿eh? siglo XV, XVI, XVII... Todos todo los siglos anteriores, ¿verdad? Pero pero bueno, parece que ese, ese esquema de pensamiento vuelve eh, y que es, digamos, es irrevocable, ¿no? Es decir, los territorios que va conquistando Rusia se los va quedando Rusia. Yo a mí sí que me gustaría sí que me gustaría incidir en esto, ¿no? Es decir, hace un año y medio eh, se podría haber discutido una paz aceptable por parte de todos, yo creo. Pero una vez que Rusia no solo reconoce la independencia de las repúblicas de Donis y Lugansk, que esto lo hace justo eh, el 22 de febrero, va a hacer ahora dos años, el 22 de febrero del 22, Vladimir Putin pronuncia un discurso en televisión, sin papeles, sin teleprompter, eh, eh, sin apoyos, eh, y da una lección de historia diciendo por qué Ucrania ha formado siempre, es una parte integral de Rusia. Al día siguiente se reconoce la independencia de las repúblicas de Donetsk y Lugansk. Insisto, independencia. Es decir, que se la reconoce como fuera de Ucrania y fuera de Rusia, de la Federación de Rusia. Pero el cambio viene en octubre, si no recuerdo mal, cuando efectivamente incorpora esas repúblicas eh, a la Federación de Rusia. Ahí ya hay un paso hacia adelante que no tiene marcha atrás. Y ya, porque ya no solo reconoce la rusicidad de, de esa república, sino que además reconoce la de otros dos territorios, eh, Crimea, Zaporilla, eh, Gersón, si no recuerdo mal. Eh, bueno, pues eh, ese es el punto de no retorno. Es decir, a partir de aquí ya me puedes decir lo que quieras, podemos sentarnos a negociar sobre lo que quieras, eh, pero desde luego esto no, esto ya no se puede negociar. Y fíjate que Rusia tiene muchísimo territorio, pero ya es una cuestión de, iba a decir, de honor, ¿no? O de, de credibilidad en el orden internacional, que esto es fundamental. ¿Qué crédito tienes como líder? ¿Qué, credi qué credibilidad tienes como, como líder político? Y esto eh, hay que reconocerlo. Hay muchos que dicen, muchos analistas, y perdona que me estoy enrollando muchísimo, hay muchísimos analistas que dicen, no, es que la palabra de Putin no vale para nada o es un fanfarrón. O en la entrevista de Tucker Carlson dice muchas mentiras y tal. Eh, vamos a ver, eh, Putin defiende siempre su punto de vista, su visión de la historia, etcétera. No es que sea un fanfarrón o que diga mentiras, es que defiende su punto de vista y, por lo tanto, no va a defender cómo entiendo yo, por ejemplo, la historia, cómo la entienden en Estados Unidos, o cómo la entienden en Alemania. Defiende el punto de vista de cómo se entiende en Rusia eh, la historia, ¿no? de cómo entró Alemania en la Segunda Guerra Mundial. De, pues de cómo se reparten los territorios después de la segunda guerra mundial que eso también lo explicó él muy bien y sobre todo una cuestión que era el hilo de lo que decía de la credibilidad eh, Vladimir putin otra cosa ya digo podrás estar de acuerdo o no con él pero lo que dice su palabra se cumple y no es un vamos a lo mejor yo es que solo veo una parte de la realidad verdad pero a mí no me parece un fanfarrón no me parece un espantajo eh, mm, comparándolo con otros líderes eh, mundiales, no me parece una persona que hoy dice alfa, mañana dice beta, y te dice, bueno, es que todo el mundo tiene derecho a cambiar de opinión, no, hombre. Es decir, eh, se tiene que generar una confianza, ¿no? Y, y para cerrar esta, esta pregunta, así, eh, esa confianza es fundamental en relaciones internacionales. ¿Qué acuerdo de paz va a firmar ahora Vladimir Putin? Con, cualquiera, con cualquier líder de la otan no les cree no les genera confianza no les genera conf... ellos no generan en putin confianza como para decir pues venga me fío de lo que de su palabra no y no tienen crédito no tienen crédito no tienen crédito a mí me gusta esa, esa expresión porque significa que no tienes dinero y que, y que no no eres merecedor de confianza y es esta es es exactamente esa la situación. No tienen crédito. Es decir, se les ha acabado. Eh, bueno, eh, claro, yo es que tengo ya unos años y de pequeño jugaba a las maquinitas de arcade, ¿no? En los recreativos, en los bares, ¿no? Y entonces, pues estás quedado sin crédito. Es decir, ya no puedes seguir jugando, ¿no? Esa es la idea. Eh, ya no puedes seguir jugando. Entonces, eh, esos líderes ya no pueden seguir jugando. O hay reemplazo de líderes y vienen otros que, que generen una situación distinta porque por supuesto Vladimir Putin va a seguir ahí bueno ahora hay elecciones a ver qué sucede no Vamos, en fin le digo da credibilidad da estabilidad da confianza insisto no es que puede ser que no se esté de acuerdo con él en muchas cosas pero generalmente le digo la percepción que uno tiene es genera más confianza que pues que no otras personas no hay algunos analistas por aquí que dicen no es que claro no genera confianza porque los países de alrededor se sienten amenazados. Porque se ha aireado una imagen de Putin como de que quiere entrar con tanques en Lisboa. Pero, insisto, esa imagen es, uf, es poco coherente o poco consistente con la realidad. Es decir, en cuanto, en cuanto miras los documentos de la estrategia rusa, en cuanto miras un poco la realidad de las cosas, dices: es que esa, esa idea no tiene sentido, ¿no? Eh, salvando muchísimo las distancias, por ejemplo, se sabe que, que el Pentágono tiene varios planes eh, o maneja varios escenarios para entrar a conquistar Pakistán, que es un país aliado suyo. Bueno, bien, pero que existan esos planes no significa que el día de mañana Estados Unidos va a entrar en Pakistán y va a conquistar Pakistán y va a entrar con estas tropas por aquí, con estas otras por allí. Es decir, una cosa es que se elaboren planes de ese tipo, y otra cosa es que, que en fin que, que se vayan a poner a, a hacerlo, ¿no? El, 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 los ejércitos de todo el mundo, no solo en España, sino en Estados Unidos y Rusia, por supuesto, tienen que tener en cuenta todos los escenarios y tienen que estudiar todos los escenarios. De, por eso, claro, eh, en fin, pues a, a lo mejor alguien saca mañana un documento diciendo ves, estos son los mapas de Sevilla ¿no? que tienen los rusos. Eh, con nombres en ruso de las calles de Sevilla, porque eh, pues están preparados para conquistar Sevilla. Bueno, pues a lo mejor sí, a lo mejor existen esos planes, pero no quiere decirse que existan esos planes, eh, no quiere decirse que vayan, haya voluntad política, ni hoy, ni mañana, ni pasado, ni dentro de 20 años, de conquistar Sevilla. ¿no? Entonces, bueno, esto hay que, hay que tenerlo en cuenta. Eh, Antonio, este contraste entre los líderes occidentales y el propio Putin, más allá de las simpatías o antipatías de cada quien, este contraste como líder, como persona a cargo o no de los asuntos públicos de su país y a cargo de, eh, a cargo, o mejor dicho, eh, en posesión de todas sus facultades, ¿sí? Este contraste apareció la semana pasada muy claramente, eh, cuando por un lado Tucker Carlson realizaba una entrevista, o en realidad presentaba una entrevista eh, hecha unos días antes, y a la vez. Eh, Biden llamaba a una conferencia de prensa en la cual protagonizaba un furcio tras otro, incluido esto del de presidente de México, el, eh, el Sisi, lo recordarás, eh, en sí. referencia al presidente eh, egipcio, el Sisi. Eh, dicho, o, o, o en ese contexto, ¿qué, qué impresión generó? En voz la entrevista de Tucker Carlson a Vladimir Putin, tanto en lo relativo a los contenidos como en cuanto a la difusión y las repercusiones de esa entrevista. Bueno, eh, por empezar, por donde más preguntado, por las comparaciones con Biden, a mí me, me resulta curioso, o chocante, o curioso, como se quiera. Y es que eh, también en estos días salió una, una sentencia que exoneraba a Biden eh, y, y le disculpaba, le exoneraba y le disculpaba, porque, bueno, pues es mayor y quizás no se acuerde de todas las cosas. Vamos a ver, estamos hablando del presidente de Estados Unidos. Entonces, si es mayor y, no se, y puede que no se acuerde de todas las cosas, no vale para el cargo. Y los americanos han dicho va, pues, pues ya está, pues eh, si está mayor, pues déjale, hombre, hombre, eh, esto es grave, esto es grave, ¿no? Y, y no es nada en contra de Estados Unidos, sino que pues eso, yo estoy muy a favor de Estados Unidos y todo eso, y me gustaría que fuera un país pues dirigido por una persona en sus plenas facultades eh, mentales, por lo menos, ya no digo físicas, que pueda correr una maratón. Digo lo de físicas porque seguro que los espectadores se acuerdan de ese vídeo que hizo con Obama corriendo por la Casa Blanca, con, no con chaqueta pero sí con traje, corbata, camisa, corriendo él detrás de Obama. Bueno, en fin, eh, iba a decir payasadas, pero bueno, en fin, pues vídeos graciosos, ¿verdad? Que, pero vamos, es que no estás en tus plenas facultades físicas ni mentales. Y no es que lo diga yo, es que lo ha dicho un juez de Estados Unidos. Que hay que disculparte porque no controlas. Pues tío, que tienes un botón nuclear o un maletín nuclear. Pues hombre, esto es serio. Esto es serio, ¿no? Por eso se hablaba mucho de, en los últimos días de aplicar la enmienda, que ya no me acuerdo qué enmienda es, pero de para, para eso, ¿no? Para, para quitarle de en medio y que se pusiera Kamala Harris, ¿no? El, como, no, no recuerdo cómo se llamaba esta, esta enmienda. Pero no era un impeachment, era pues, pues en caso de que, de incapacidad, ¿no? De incapacidad del presidente, pues que asuma su, su puesto otra persona. ¿no? Eh, bueno, eso para empezar. Y claro, luego, eh, en fin, <laughs> le ves que confunde a Angela Merkel con Helmut Kohl. Hombre, las comparaciones son odiosas. Tú que estás en Alemania, eh, les habrás visto en la televisión eh, a más de una vez, ¿no? A estos dos señores. Y es que son radicalmente distintos Helmut Kohl de Angela Merkel, ¿no? Hombre, es cierto que una era discípula del otro, pero hombre, aunque solo sea porque uno era hombre y otra mujer, ¿vale? Uno llevaba gafas y otro no, eh, uno era calvo y la otra no, o sea, en fin, todos podemos tener un lapsus, pero si eres el presidente y estás bajo el foco eh, 24-7, 24 horas, 7 días de la semana, los 365 días del año, pues procura procura no cometer lapsus y, sobre todo, no cometer muchos la misma semana, porque vas a dar la imagen de lo que pasa en realidad, que es que no estás capacitado para estar ahí al frente. Estás capacitado, pues para pasear por el parque y dar de comer a los patos. Y no lo digo por la edad, no lo digo por la edad, eh, cuidado, porque hay gente que tiene más edad o la edad de Biden y está mucho mejor que él. O sea, yo tengo un amigo, tengo dos amigos que tienen más, aparte de mi padre, ¿vale? Que tienen más de 70 años y, en fin, eh, eh, uno en concreto ya ha viajado más a Asia Central que yo y empezó a viajar a Asia Central hace escasamente menos de 10 años, ¿no? Y es un señor que es muy activo, está muy despierto, eh, es un señor que está en los negocios y, vamos, eh, no se le pasa ni una, ¿no? Y hay otro que, bueno, pues que publica libros, no, no voy a decir que como churros, pero publica libros, eh, vamos, dos o tres al año, y son libros eh, fruto de la reflexión y tal. Es decir, no es una cuestión de edad, es una cuestión de capacidades o de que estás en un estado que a lo mejor, pues no puedes, ¿vale? El Papa Francisco, sin ir más lejos, bueno, pues va en sillas ruedas el hombre, pero hombre... Eh, pues dirige a la Iglesia Católica y, en fin, cuando... El, el propio Trump, eh, Antonio, con apenas cuatro Trump. años menos, 77, sí. contra 81, tampoco tanta diferencia. Claro. En cuanto a... Pues, no, digo, lo, decía lo del Papa, porque el otro día fue mi ley a verle al Vaticano y le dio un abrazo y, y se acordaba de él, o sea, de que habían hablado. Es decir, y el Papa tiene 87, si no recuerdo mal, 87, que son para ya cerca de los 90, que son palabras mayores, ¿no? Y yéndola a, a la entrevista con Tucker Carlson, yo no me la he visto entera, eh, he visto solo la primera media hora porque uno no tiene todo el tiempo del mundo, ¿verdad? Pero es alucinante, es alucinante la capacidad de Vladimir Putin de, de vamos a ver, se sabe la historia de su país, ¿vale? Esto puede parecer eh, para las personas que nos vean eh, fuera de España, dirán, pues claro, ¿cómo no? ¿Cómo no se va a saber la historia de su país? Cuidado. Tú a cualquier líder político español, ya no voy a decir el, el nombre del presidente del gobierno, pero a cualquier líder político español costaría encontrar a uno. Eh, bueno, ahí nos dicen la enmienda 25, Eso es. Muchas gracias. gracias Tito. Eh, entonces, busca un líder político español que conozca la historia de su país. Primero, que pregúntale cuándo se fundó España. Porque él es como empieza su, su discurso, su conferencia de historia, más que la entrevista, la charla de historia, ¿no? Eh, pregúntale en español, a un líder político español, ¿cuándo comienza España? Dile, pregúntale si se siente orgulloso de su pasado, del pasado de España. Y pregúntale también, no, no, que, que haga, pídele que haga un discurso de una hora, ya no digo dos horas, de una hora, sobre la historia de España. Imposible. Te sabrá hablar del cambio climático, de la Agenda 2030, de la igualdad de género, de las minorías oprimidas en España. Mande, eh, en fin, de una serie de cosas que políticamente están a la orden del día, pero no le pidas que haga un. que desarrolle durante una hora eh, los principales hitos de la historia de España, y eso es lo que, perdón, y eso es lo que se enseña también en los colegios, aquí en los colegios en España. Eh, se da un, un repaso muy superficial y muy por encima y además trufado de mentiras que es que a mí me dejan alucinado. ¿no? Eh, por ejemplo, eh, yo estoy harto de ver en los libros de texto de mis hijos que Cristóbal Colón tuvo que convencer a la reina Isabel la Católica de que la Tierra eh, pues era esférica y que no era plana. Hombre, vamos a ver. Es que eso es mentira, es que no eso. No, no, es que es mentira. O sea, es decir, Isabel la Católica, como cualquier persona mínimamente formada de la época, sabía que la Tierra no era plana, sino que era esférica. ¿Vale? Porque esto se sabía desde la época de los griegos. Isabel la Católica, pues nos la han pintado como una ignoranta, pero no era ignorante en absoluto. Volviendo a atacar Carlson, y la sí que he visto eh, otros fragmentos de más adelante. Eh, me hace mucha gracia porque Tucker Carlson quiere llevarlo, claro que es periodista, bueno, es historiador, pero es periodista, está haciendo de periodista ahí, y quiere llevarle a la actualidad. Y lo hace, pues yo creo que bastante bien. Cuando dice, bueno, esto que usted me está contando muy bien, pero, pero dígame usted, dígame usted, eh, ¿esto no lo podría haber hecho hace 20 años o hace 25 años, cuando él llega al poder, ¿no? cuando Vladimir Putin llega al poder? ¿Por qué lo plantea ahora? ¿Por qué lo plantea en el año 22 y no lo plantea en el año 99 o en el año 2000, ¿no? que cuando es llega, cuando llega al poder Vladimir Putin? ¿no? Bueno, pues es, eh, a mí me parece increíble que. Bueno, porque se le ha acusado a Tucker Carlson de colaboracionista, ¿no? O de difusor de fake news, o de. Eh, vamos a ver, eh, si tú vas a poner. si tú se te ofrece ¿no? una entrevista con Vladimir Putin, no te voy a decir que ya sabes lo que te va a decir, pero sabes, por lo menos, que lo que te va a decir es su opinión y su punto de vista. Desde ese, desde ese momento, pues es valioso para ti eh, esa entrevista porque te ofrece el punto de vista de uno de los dos contendientes, eh, de una de las dos partes que están en guerra en Europa ahora mismo. Y eso quieras que no es interesante. Puedes compartirlo o no, pero si no lo conoces, cómo puedes decir que no lo compartes, ¿no? Por lo menos conocerlo, por lo menos interesarte, por lo menos lete los titulares, ¿no? No, pues eh, en fin, Tucker caso no puede hacer la entrevista, hombre. Libertad de prensa, libertad de expresión, libertad de información, derecho a la información que tiene la gente. No, pero es que a la gente hay que protegerla de las fake news. Bueno, vamos a ver. Entonces habría que cerrar una cosa que se llama rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros. Por lo menos aquí en España. Porque la cantidad de fake news que echan por la boca es impresionante. Es impresionante. Eh, de bulos, de bulos, de auténticas mentiras. No que yo esté de acuerdo no con las cosas o las, las medidas que voy a tomar, sino que dicen cosas que son falsas. ¿no? Y ya luego, aparte, dicen cosas demenciales. Aquí en España hoy han dicho una cosa bárbara, bárbara. ¿No? Pues, eh, lo voy a decir muy rápidamente porque tiene esa audiencia que no es de España, pero a mí me ha dejado alucinado, y yo he escuchado el corte, ¿eh? Yo he escuchado el corte. Eh, le preguntan a un ministro que qué le parece la cuestión de la amnistía, y dicen vamos a ver, pues, si queremos desatascar la, los juzgados, pues, eh, y en fin, y al final, al final el proceso se va a indultar a esas personas, pues, chico, colabora con la amnistía, y así evitas que esas personas se sienten en el banquillo. Vamos a ver. Un ministro del gobierno de España está diciendo que da igual delinquir, que no pasa nada. Bueno, pues si al final te lo van a perdonar, ¿qué más te da? Es decir, que los jueces no hagan su trabajo, que los guardias civiles no hagan su trabajo, que la policía judicial no haga su trabajo. Es decir, demencial. Entonces, difusores de fake news, vamos, en fin, eh, que se lo hagan mirar otras personas. ¿no? Hay un dicho colombiano que a mí me encanta, por lo menos yo se lo aprendí, eh, lo aprendí de un colombiano, ¿no? Dice que cuando tú apuntas con un dedo tres te están apuntando a ti, ¿no? Es decir, que cuando tú señalas a otro un fallo, tres, tres dedos, te están apuntando a ti, es decir, que otros tres fallos y automáticamente se te podrían señalar a ti, ¿no? Y esto es lo que le pasa pues, a esta gente que señala que Tackle que caso no debería haberse acercado a Moscú. Vamos a ver, es que se les cae el mito, es decir, que a, a Putin se le puede preguntar, y se le puede importunar mientras y se le puede interrumpir mientras habla. <laughs> se le está cayendo el mito. ¿no? Es decir, Vladimir Putin eh, mete en la cárcel a sus oponentes y no, no deja libertad de prensa. Bueno, Dmitry Peskov dice que no eh, negociaron las preguntas. A mí esto me cuesta mucho creerlo. Eh, pues porque con cualquier político que vamos de, del ámbito español, no voy a decir que se negocien las preguntas, pero por lo menos. Se las mandas antes para que se las prepare. ¿Vale? Y eh, Dmitry Peskov dijo, dice que no, que en absoluto. Pues parece creíble. Sí, sí, sí. Parece creíble, parece creíble porque, porque Putin se prepara la entrevista, pero no se prepara las preguntas, esas, las que le hace, sino que eh, se prepara lo que es el encuentro con Tucker Carson. Se sabe que se sabe la vida de Tucker Carson. Y eso se nota a lo largo de la entrevista, desde el principio, vamos. Le hace una broma que quien no siga mucho a Tucker Carson, pues no la entiende, pero le hace una broma. Y Tucker Carson dice, ah, amigo, vale, ahí está la cita, ¿no? Vale, ¿no? me has pillado, me has pillado, ¿no? Y en fin, que le conoce, ¿no? Cosa que aquí en España, un político llega a un tío con un micrófono, le hace una pregunta y le da igual, ¿no? Es decir, me da igual quién eres, eh, con un cierto desprecio también, ¿no? Si se me permite, ¿no? Pero además, me da igual lo que me preguntes, yo te voy a contar mi historia, ¿no? Entonces, eh, Vladimir Putin, eh, por supuesto, tiene un discurso ya hecho y muy elaborado, y digamos que tiene tablas, tiene tablas para, para enfrentarse a esa, a esa entrevista. A mí, sinceramente, me pareció muy bien que se le hiciera, que se fundiera, me pareció muy mal que se le quisiera censurar. Yo la censura, la verdad es que no la entiendo. Si a priori Vladimir Putin te cae mal, no ves la entrevista y punto. Si crees que lo que va a decir no te gusta, pues no la ves y ya está, ¿no? Es decir, ¿qué pasa que la entrevista se pagó, se pagó con medios públicos, con fondos públicos? Es decir, fue con el dinero de nuestros impuestos que se hizo la entrevista a Vladimir Putin. Pues a lo mejor en ese caso alguien podría levantar la mano y decir, oye, no, es que a mí eso no me, con mi dinero no. Pues anda que no se le han hecho entrevistas a gente indeseable. O que, con la que yo a lo mejor no estaría de acuerdo y sin embargo, pues no lo hemos tenido que comer, ¿no? Porque, porque como es la televisión de todos, pues, pues eso, ¿no? Entonces, la entrevista eh, luego deja, y eh, ya con esto acabo la cuestión de Tucker Carlson, eh, deja un par de frases interesantes y es el tema de, de Polonia o de la invasión de los países bálticos, es decir, si Polonia tiene que estar nerviosa o no. Yo creo que Vladimir Putin es muy claro. Dice: Nunca me he planteado invadir Polonia, ni se me ocurre. Te lo podrás creer o no, pero ahí, ahí ha dejado la frase y ahí ha dejado eso dicho, precisamente pues, eh, en fin, para inspirar cierta tranquilidad en, en los polacos. Al parecer, lo que ha inspirado es todo lo contrario. <laughs> pero, pero bueno, en fin, eh, eso ya se escapa de, de su control, pero da una justificación histórica de por qué a Rusia no le interesa hacer eso. Da una justificación histórica de por qué eh, Rusia decide entrar en Ucrania. Y cuando digo una explicación histórica, quiero decir que es una explicación que, que va más allá de lo contingente, ¿no? De, no, es que ese líder me ha mirado mal y entonces reacciono de esta manera, ¿no? Sino que es algo, digamos, que tiene una base, tiene un pozo, ¿no? Es algo... Más, más a largo plazo. ¿no? Y ya digo, eh, al final la entrevista esta, la virtud que tiene es, hombre, Tiger Carson tampoco es que a lo mejor lo haya hecho 100% bien, todo, todo lo que quieras, pero la virtud que tiene es que cualquiera que vea la entrevista, aunque ya digo, yo solo he visto la primera, los primeros 50 minutos, eh, te, reafirma, te reafirma en tu idea de, pues, de lo que piensas de Putin, eh, sea a favor o en contra. ¿Eh? porque esto también he visto análisis de, de gente que está muy en contra de Vladimir Putin y, y señala justamente aquellos aquellos momentos o aquellas frases en las que a ellos les, les resulta más chocante o más inaceptable no pero ya digo bueno lo fundamental es que la entrevista se ha hecho y que la entrevista está disponible y a mí me yo me la descargué inmediatamente porque lo que temí lo que pensé es esto lo van a borrar enseguida y que yo sepa a día de hoy, pues, eh, pues ahí sigue, ¿no? Insisto, a mí eso me parece, me parece bien, ¿no? Eh, bueno, es que está difundiendo mentiras. Bueno, pero la gente yo creo que es lo suficientemente adulta, lo suficientemente preparada como para tener cierto olfato y decir, pues mira, esto es mentira, esto no. O tenemos cierto criterio, ¿no? Si Manolo Kant te suena Manolo Kant. Uno que nació por ahí, en con ¿Alguna vez he escuchado el nombre? Immanuel Kant, ¿no? sí. Immanuel Kant. Si Immanuel Kant levantara la cabeza, se llevaría las manos a la peluca. Y ya, o sea, que el siglo de la ilustración, el siglo de la razón, el siglo en el que yo he defendido la autonomía del individuo, que el hombre piense por sí mismo, dos siglos más tarde, todavía voy a tener que, 250 años más tarde, voy a tener que seguir peleándome por esa misma idea es decir que el Estado te dice a ti si lo que si esa entrevista está bien o mal si la puedes ver o no hombre vamos a ver dice Immanuel Kant ya digo en si la sociedad es tratada como un menor de edad pues pues eso es lo que tiene un Estado que es el padrecito no el padre proveedor pero pero hombre el Estado es decir la autoridad el gobierno tiene que tratar al ciudadano como un ser adulto, como un ser hecho y derecho, con capacidad de poder entender las cosas y de tomar decisiones. Y yo creo que ahí está el tema, ahí está el tema. Que a lo mejor hay gente que empieza a despertar y a decir, ojo, ojo, que nos estamos metiendo en una guerra con Ucrania contra Rusia. ¿No? Eh, y con esto ya digo, ya acabo, que hace cinco minutos he dicho que ya iba a acabar. Eh, Claro, es que el Reino Unido hace una semana o dos semanas o tres semanas firmó un acuerdo de seguridad con Ucrania, de, de cooperación mutua en materia de seguridad y defensa. Alemania lo ha firmado esta mañana, Francia que lo creo que lo firma mañana. Es decir, que, que eh, no estamos en los años 80-90 en los que Miguel Gorbachov decía, venga, va, la paz, la paz, venga, la cooperación, el entendimiento, el buen rollo. Eh, haz, haz, haz la paz y no la guerra, ¿no? Decía más o menos. Y ahora estamos en otra dinámica totalmente distinta. Estamos una, en una dinámica en la que los líderes mundiales en cuyas, eh, cuyas, o sea, en cuyas manos están nuestras vidas y nuestros destinos y los de nuestros hijos y los de nuestras economías eh, han emprendido el camino hacia la guerra. Hacia la guerra contra Rusia, quiero decir, no la guerra contra, yo qué sé, los alienígenas o, o cuatro tíos con. Es que esa, de verdad, ahora ya sí que cierro. Es que se nos da la imagen de que el soldado ruso va con palabras a combatir. O va con una estaca, o va con un palo. O vamos a ver, que los rusos tienen drones y si no lo fabrican, que ya fabrican drones, los compran. Y tiran misiles. Y tiran misiles. Hipersónicos y tienen bombas nucleares. O sea, yo no quiero desmoralizar a nadie, pero lo que digo es que a lo mejor llega el momento de pararnos y de escribir cartas a nuestros líderes políticos y a los periódicos y decir, Hasta aquí hemos llegado. Es decir, no queremos seguir financiando el, el matadero de Ucrania y mucho menos queremos meternos nosotros en el matadero de Ucrania. Es decir, yo no me veo yendo a la guerra, sinceramente. Yo una vez jugué al paintball, ¿sabes lo que es eso de que te metes en un campo ahí a pegarte tiros con bolitas de, eh, de pintura, verdad? Bueno, pues el primero que moría en todas las partidas era yo. Digo, eh, pues, pues imagínate con balas de verdad. Esto sería un desastre. Solo, solo tendría una oportunidad, lógicamente. Y, y yo y mis hijos eh, y mis amigos y familiares míos que están en el ejército. Eh, que están preparándose para eso, ¿no? Eh, y esa es su preparación y ese es su trabajo, eh, pero Dios no quiera que, que al final acaben yendo para allá, claro. Sí, eh, recién con tu eh, mención a Kant recordaba su eh, obra más importante en términos de relaciones internacionales, Kant, uno de los grandes filósofos de... La humanidad con muchísimas cosas escritas, muy importantes en todos, los ámbitos, en todos los ámbitos y por sobre todas las cosas en la filosofía, pero además el autor de un tratado llamado sobre la paz perpetua, considerado el tratado eh, iniciático, fundador del idealismo político, básicamente de la escuela idealista en las relaciones internacionales, básicamente la escuela la cual establece como principio rector de las relaciones internacionales las instituciones, el derecho internacional. En lugar de establecer el foco en las relaciones de fuerza y la, eh, la búsqueda de la paz a través, de, a través del equilibrio de poderes, no. Eh, Kant y toda una escuela de pensamiento en las relaciones internacionales hasta hoy, bueno, establece el foco en el derecho internacional, las instituciones y demás. Y en ese libro comienza él con una mención a... Eh, el título de su libro eh, la paz perpetua eh, precisamente con una imagen de la paz la, la frase la paz perpetua escrita eh, por encima de la imagen de un cementerio sí es. entonces es. genera justamente ese contraste de ah bueno si en el siglo XIX queremos la paz perpetua hoy día aparece sobre sobre la imagen de un cementerio pero de cara al futuro Respondiendo a esta idea del derecho internacional, de las instituciones, podríamos generar una paz perpetua sin la necesidad de un cementerio previo. Pero evidentemente, como vos recién remachabas, Antonio, el cementerio no lo abandonamos y quizás no lo abandonemos. En mucho tiempo más, lamentablemente, como humanidad. Pero perdón por esta digresión, pero justo generaba no, esa, esa relación en mi cabeza. Con no, tu... es, es que eso que dices es muy importante. Es muy importante. Yo he estado investigando últimamente sobre, sobre esta cuestión de, de la Unión Europea y todos los documentos de seguridad, lo que es el concepto de seguridad de la Unión Europea, eh, se basa, se fundamenta en ese, en ese concepto de las relaciones internacionales, en esa visión del idealismo, es decir, de que el derecho internacional. Va a ser capaz de imponer la paz o de, ¿no? de que los pueblos eh, se van a ver tan atraídos por el derecho internacional que van a decir: Mira, eso ha producido prosperidad en la Unión Europea, por lo tanto, nosotros nos sumamos a ese proyecto de: Venga, el imperio de la ley es el que va a hacer que prospere tu sociedad y así vas a conseguir la, el desarrollo social, económico y la paz. Eh, bueno, y esa ha sido la apuesta, apuesta real, que, bueno, real quiero decir sobre todos los documentos desde el documento solana que es del año 2003 justo después de la guerra de irak eh, hasta hasta la strategic compass eh, eh, se, hasta ahí excluida porque la strategic compass se aprobó justo cuando ya había empezado la guerra de, de ucrania ¿no? y entonces hasta ese momento se hace una apuesta por el idealismo pues ya en el Strategic Compass se dice: mira, esto no ha funcionado, esto ha sido un fracaso, nuestra apuesta ha sido un fracaso y tenemos que funcionar pues, con, con las cosas, con los equilibrios de poder que decías tú, que son con los que funciona el mundo. Eso es peligroso, es muy peligroso porque, porque hay que apostar por, yo creo, ¿eh? por, por, el, por ese idealismo. Lo que pasa es que es verdad que la visión del mundo que impera ahora mismo, es el realismo más puro si quieres tú el neorealismo. de acuerdo. en el que efectivamente estados unidos por un lado y china por otro son los grandes competidores. y en medio estamos los demás. Eh, algún amigo mío dice que, que, la, que europa es una colonia de estados unidos. y alguno que no es amigo mío, analista también dice que es una colonia de estados unidos. Eh, en fin, son, son analistas que, cuyas opiniones están en tu canal y en otros canales también muy parecidos a este. Eh, y en fin, bueno, pues eh, eso es lo que hay, ¿no? Y, y estamos ahora metidos en una lucha por poder eh, y por territorio en, en plena Europa. Que yo tengo la idea de que en el fondo es, es una, una excusa. Eh, y que la, hay funcionarios, altos funcionarios americanos, que lo han reconocido como tal, así, tal cual. Que es que esta es una guerra para desgastar a Rusia, pero que ese es esta guerra es como el cuarto objetivo, pero hay un primer objetivo que es eh, al final un enfrentamiento con China, y ese es el que habría que temer. Pero, pero por medio no vamos a ir por este, por este frente. Perdona Ezequiel, que te cortamos. No, no, todo bien. ¿no? Otra referencia a cómo a partir de Kant uno puede generar un montón de asociaciones. Eh, mm. Si uno recuerda, vos recién recordabas el lugar de nacimiento de él en Königsberg, una ciudad mm. alemana en ese entonces de Prusia, hoy representa mm. Kaliningrado. Con lo cual yes. la propia ciudad de, na, de su nacimiento no respondió a su visión de las relaciones internacionales, sino que fue eh, conquistada por la Unión Soviética y aparece en, en poder de Rusia a partir de las relaciones de poder, ¿no? del, uh -huh. de las relaciones internacionales. ¿no? Eh, bueno, siempre útil Kant para todas estas cosas. Pero eh, más allá del, del bueno de Manolete, como lo llamabas eh, vos, eh, eh, hoy comenzó la conferencia de Múnich y a propósito de la paso de la guerra, eh, una conferencia cargada de simbología por muchísimas cuestiones, por su historia, pero también por su relevancia para este conflicto. Si no recuerdo mal, en la conferencia de Múnich de 2007 o de 2008, Putin presenta por primera vez eh, su rechazo a la decisión en ese entonces reciente del ingreso de Ucrania a la OTAN, ingreso naturalmente no llevado a cabo pero ceñido como amenaza permanentemente, bueno, y mm. uh, la causa principal de fondo de este conflicto, ¿sí? Eh, bueno, hoy comenzó la edición número 60, si no recuerdo mal, sin Rusia, naturalmente, sin Putin. Eh, en tu opinión, eh, Antonio, ¿qué vamos a presenciar ahí? ¿Más de lo mismo o podría después de Abdipka eh, después de todo lo sucedido hasta aquí con Biden, eh, cada vez más, eh, sí, con un Biden cada vez menos capacitado para eh, su labor, con Trump eh, en ascenso, podría aparecer ahí un atisbo de una salida hacia una solución negociada o no? como qué, qué vaticinas para ese encuentro? Bueno, para empezar, yo creo que el, la Conferencia de Seguridad de Múnich es, es un foro muy importante, ¿vale? O por lo menos eh, lo era hasta hace tres años, desde luego, ¿vale? Incluso durante la pandemia, pues también mantuvo su importancia, se mantuvo online, lógicamente, pero mantiene su importancia. ¿Por qué es importante? Yo esto se lo explico a, a mis alumnos de Relaciones Internacionales. Eh, como uno de los foros alternativos donde de verdad se dicen las cosas a la cara los líderes mundiales, ¿vale? De tal manera que la, la importancia o la influencia de Naciones Unidas va decreciendo con el paso del tiempo. Me refiero al Consejo de Seguridad, sobre todo, ¿vale? De Naciones Unidas va decreciendo, de tal manera que ha demostrado que es incapaz de resolver los problemas auténticos del mundo y se ha demostrado que es incapaz de prevenir eh, lo que todo el mundo veía que, que, que podía suceder que podría suceder no y es incapaz de condenar eh, violaciones del derecho internacional a flagrantes pues por el simple hecho de que, que pues eso hay cinco países que tienen derecho de veto y ya está Y en cuanto uno de ellos esté involucrado se acabó la discusión yo hago práctica de simulación de la ONU del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas eh, con, con mis alumnos, ya sean de grado o de posgrado, y es graciosísimo, porque cuando eh, tenemos debate, ellos hacen una posición inicial, luego hay un debate y luego votación. Entonces yo recojo las propuestas, se las expongo, vamos a votar, venga, mano alzada, votos a favor, tal, votos en contra, tal, Estados Unidos a votar en contra. Rechazada la propuesta, ¿no? Entonces, es graciosísimo, ¿no? Eh, Busquen los eh, tus telespectadores, tus seguidores busquen eh, frases, eh, quotes, quotes de, de esta de esta conferencia, de, de ediciones pasadas, si se quiere, y es graciosísimo en el sentido de que si uno tiene mínimo conocimiento de politiques, sé lo que es politiqués, ¿no? Uh -huh. El lenguaje o sea, de los la... políticos. Bien. Sí, el dialecto de los políticos, ¿no? Entonces, por Ajá. ejemplo, recuerdo, recuerdo el, el caso de no sé qué ministro iraní, creo que era el de, el de asuntos exteriores, dice eh, Irán eh, solo quiere la energía nuclear para fines civiles y pacíficos y no vamos a trabajar para conseguir una bomba nuclear. Period, dice period y punto. Lo que significa que es que ya estamos trabajando en ello y quizás mientras estemos hablando ahora ya la hayamos alcanzado, ya la, la hayamos conseguido. ¿no? Cuando Vladimir Putin en el año 2007, como bien recordabas, eh, hace esa serie de afirmaciones, de cuidado, eh, oiga, cuidado, que hasta ahora nos han tomado por el pito del sereno, no lo dice con estas palabras, lógicamente, hasta ahora, año 2007, nos han tomado por el pito del sereno, pero a Rusia se le acabó la paciencia, es decir, Rusia es un Estado que se merece un respeto. Es decir, nosotros no somos Yeltsin, lo siento. Nosotros no somos Yeltsin. Nosotros no somos una marioneta que nos meten la mano por, por dentro, por debajo, por donde sea, ¿verdad? Y, y mueven la mano y entonces nosotros tenemos que hacer lo que ustedes digan. Y tenemos que aceptar sus rules, sus normas. Y tenemos que aceptar sus criterios y sus valores y sus principios. Cuidado. Eh, esto ya estamos entrando en otro sitio. Y todos los presentes allí, ja jaja. Qué bueno, a ver cuando le contratan para hacer un monólogo. Estoy llorando de risa y tal. Le tomaron a broma, no? Pues es, es que esas cosas no hay que tomarlas a broma. Hay que coger los párrafos, leérselos y entenderlos, no? Eh, otro, otro que a mí me encanta, porque no solo van políticos, también van empresarios y tal. Este chico de las gafas que tiene una cosa que se llama Microsoft y tal, eh, Bill, Gattes, Bill Gates, Bill Gates, Bill Gates. Dijo algo así como: y la próxima, y la próxima, algo así, algo así, como que llamó la atención acerca de las amenazas biológicas. Las amenazas biológicas. Es decir, no son tan peligrosas las armas nucleares como las amenazas biológicas. Claro. Y al año siguiente o dos años más tarde, pandemia mundial por un virus, por el coronavirus. Es decir, que es muy importante, hay que prestarle atención, ¿vale? Eh, hay que prestarle atención a, a esto, ¿no? A lo que se va diciendo en la conferencia de seguridad de Múnich. Hay que tamizarlo, hay que filtrarlo, eh, hay que entenderlo, pero hay que, prestarle, <coughs> hay que prestarle atención. En este año, a partir de la guerra de Ucrania, se ha desvirtuado un poco. Porque, claro, ya no se invita a escuchar a todas las partes, sino que ya se es muy selectivo. Pero yo invito, por ejemplo, a escuchar todo lo que digan los representantes de China o los representantes que, que vengan de China. Y hay que tomar nota. Yo no sé lo que van a decir, lógicamente, pero hay que tomar nota. Porque se nos cuenta en los medios de comunicación occidentales que China es neutral, que China, pues bueno, es enemiga de Rusia y no sé qué. Vale. Eh, prestemos atención, porque China no va buscando enemigos, hasta donde yo sé. No se va buscando enemigos, pero tiene muy claro quiénes son sus aliados y sus socios estratégicos. Y ha tomado nota en un blog de notas, muy útil, ¿verdad?, en el que, pues en donde queda escrito, negro sobre blanco, que tal país y tales países nos, nos consideran rivales estratégicos. Y me estoy refiriendo al concepto de seguridad de Estados Unidos. Y al concepto de seguridad de la OTAN, en el que, por influencia de Estados Unidos, en el año 22, aquí en Madrid, en esa declaración de Madrid, en el concepto estratégico de la OTAN de Madrid, se dice que Rusia es nuestro adversario más claro, la amenaza más clara actualmente, pero, pero que Rusia, perdón, que China es nuestro rival estratégico nuestro adversario estratégico, es decir, a largo plazo. Y hay que tener cuidado, porque en el anterior concepto de la OTAN, eh, a quien se nombraba rival estratégico era Rusia. ¿vale? Entonces, eso, China va tomando nota de todas estas cositas y las va sumando y las va guardando en su memoria. ¿no? Bueno, a dónde voy es, aquí hay que, hay que ver esa conferencia de seguridad de Múnich, hay que atenderla. Eh, ¿Va a salir un plan de paz para, para Rusia? No. Vamos, yo no soy adivino, ya digo, pero ya digo que no. A lo mejor China insiste en esa idea, pero todo el resto de países está por la labor de ir hacia adelante con la guerra y más guerra. Y cada vez, venga, vamos a involucrarlo más. No, pero oiga, es que mmm, los fracasos militares de Ucrania son evidentes y palpables. Ah, pues a lo mejor es que necesitan más ayuda nuestra. Pero si tú le puedes enviar tanques, si quieres, enviarles aviones. Pero la cosa es que no hay quien los maneje. No que no haya ucranianos que no sepan manejar aviones, sino que el, la catástrofe demográfica que a día de hoy ya supone para Ucrania la guerra es inconmensurable. Inconmensurable. Y ya no digo para el futuro, sino para la actualidad. Es inconmensurable. Es decir, no solo la, los millones de ucranianos. Que han huido del país eh, huyendo de, de la guerra, pues quién no lo haría, ¿verdad? Eh, sino los que han fallecido. O sea, ya no los mutilados o los inservibles para pegar tiros, sino los que han fallecido, que son muchísimos. Eso es una tragedia, una catástrofe demográfica para, para Ucrania tremenda. Entonces, solución que aportan los, los líderes de los países occidentales: seguir ayudando. Bueno. Pero si, si quieres de verdad ayudar a Ucrania, ayúdale, eh, oriéntale un poquito en el tema de la negociación y, y que negocie bien y que negocie al máximo como cualquiera de nosotros haría. Pero hay que ser realistas, volviendo un poco a lo, a lo de antes, hay que ser realistas y hay que entender que enfrente tenemos a Rusia eh, y que en principio nosotros durante 20 años hemos querido llevarnos bien con Rusia. Y que ahora estamos por la labor de todo lo contrario. Bueno, pues habrá que ver qué ha pasado ahí. Y a lo mejor es hora de, de dar un poquito marcha atrás. Pero volviendo al inicio de mi intervención, la cosa no es que tú ahora quieras dar marcha atrás o parar el tren. La cosa es si puedes parar el tren. Y la cosa es si el otro también accede a parar el tren. Porque a lo mejor al otro dice, ah, pues ahora a mí no me interesa. Es raro, es raro. Ya digo, es raro que Putin diga, no, pues yo quiero seguir adelante con la guerra, sinceramente. ¿eh? Que va a ser muy gracioso si al final, en este año, se dan unas negociaciones de paz, que quieran pintar a Putin como una persona que quiere la guerra, que se sienta a negociar la paz. Es decir, que nos puede estallar la cabeza de tal contradicción en la misma frase. Pero bueno, aquí en España, por lo menos, yo no sé, en Alemania... Pero en España podemos meter en la misma frase conceptos tan contradictorios y no pasa absolutamente nada, ¿no? Pero, y no lo creemos todo. Pero yo, yo creo que va, vamos a tener que hacer un cambio de mentalidad. Y yo, eh, me ha parecido entender que los medios eh, de comunicación, así, los, los genéricos, los que son importantes, eh, ya había, va habiendo un cambio en la narrativa. De hecho, yo creo que compartí contigo una, una entrevista que hicieron en la Deutsche Welle. Una tertulia que hicieron en la Deutsche Vele hace ya en diciembre. La hicieron en diciembre, o no? finales de noviembre, principio de diciembre, y era ya todo un cambio de narrativa bastante grande. Es decir, todo lo que tú y yo llevamos diciendo dos años, de repente, en esa tertulia, lo dicen como lo más normal del mundo. Ah, sí, 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 claro, pero si es que era una locura de principio, pero como, no sé quién en Ucrania dijo que se podía ganar a Pero, tío, que eso lo llevamos diciendo. Muchos analistas, dos años, que no es que seamos prorrusos, que es que era algo bastante evidente. Vamos a ver, si quieres ir a la guerra contra Rusia, con un par de narices dices: Me planto, venga, voy a la guerra contra Rusia con todas. No haces esta cobardía eh, de, de usar al pobre muñeco de Zelensky y al pobre muñeco del pueblo ucraniano, de, de agitarle y de azuzarle contra los rusos y de. Y manipularles, porque al final, eh, de verdad, con esto acabo, eh, se les ha prometido que van a entrar en la Unión Europea. Eh, no, es que no, no tengo palabras para expresar la perplejidad y, y el, no sé, la irrealidad que es esa. O sea, yo lo siento mucho por los ucranianos que se lo hayan creído pero ni se lo cree nadie, eh, cualquiera que haya estudiado aquí en España, por ejemplo, eh, sin ir más lejos, Unión Europea, ya no digo profesores, digo alumnos que se si hayan tenido que estudiar, por lo menos los que dan conmigo, se los tienen que estudiar y se los tienen que saber de memoria. Los criterios de Copenhague, los criterios de acceso a la Unión Europea. Y es un examen muy duro. Y los cumples o no los cumples. Y si no los cumples, pues Turquía. Es decir te tiras llamando a la puerta a 40 años. Y si los cumples, por, o, o mínimamente, o, o al menos un viso de que los puedes llegar a cumplir, pues te, te metemos para adentro. Hungría, Polonia, precisamente, la experiencia de Hungría, Polonia, Eslova, eh, Eslovaquia, eh, Eslovenia también, incluir a todos esos países dentro tan rápido y tal, dentro de, de Bruselas, empezaron a producirse una serie de discursos y de documentos donde se puede leer todavía a día de hoy hemos ido demasiado rápido. Amigo, o sea, no hemos aprendido de eso y queremos meter a Ucrania, no solo un país que no cumple los, los criterios de Copenhague, sino un país que está en guerra y, y en guerra contra Rusia, no una guerra civil, que incluso siendo solo una guerra civil, no podría entrar en la Unión Europea, pero ya una guerra contra Rusia, insisto, yo creo que estamos jugando y esto no se puede hacer. ¿eh? Eh, conmigo ha jugado muchas veces con mis sentimientos. Ha habido muchas chicas que han jugado con mis sentimientos y eso no se puede hacer. Como conmigo lo han hecho, yo digo que eso no se puede hacer. No se puede jugar con los sentimientos de la gente. Y si a los ucranianos se les dice al 2025 vais a ser miembro de la Unión Europea, te tienes que comer tus palabras y cumplir tu palabra. Pero es que no, es que no, no hay forma, no hay forma humana de coger esa promesa. Los españoles tuvimos que hacer unos esfuerzos bárbaros. Los polacos también. Pero los ucranianos no. Porque están en guerra. Pues eh, es que, de verdad, es que no tengo palabras. <laughs> no tengo palabras. Si tú encuentras por ahí alguna de las personas que entrevistas más adelante, eh, alguien que te explique. Sí, 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 no. Si esto es muy fácil. Eh, Antonio está equivocado. Por esto, por esto, por esto. Y Ucrania es muy fácil que entre a la Unión Europea. Porque no pasa nada, porque, porque en fin, eh, hay un apartado de un artículo de un tratado, no sé si del TUE o del TFUE, que dice que en caso de guerra se le perdonan todos los criterios. Ah, pues, perdón, me he equivocado. Pero, pero es que eso, ya te digo, Ezequiel, no lo vas a encontrar. Creo. Sí, eh. ad además, Antonio, eh, lo que connotaría para Europa ese ingreso en términos de eh, la reconstrucción de ah, Ucrania, eh, tanto en lo económico como en lo político, en lo social, además de que si el día de mañana, ¿por qué no?, de repente apareciese en Ucrania, como ya aparecieron en muchas otras oportunidades, si apareciese un gobierno... Ruso, entonces de repente el demonio ruso estaría presente en la cocina de la Unión Europea, parecería adentro mismo de la Unión Europea, ¿no? Carece de todo fundamento la promesa, pero efectivamente los ucranianos la recogieron, completamente de acuerdo con vos en ese sentido. Sobre lo de sobre la conferencia en Múnich, eh, recordaba el año pasado el fuerte encontronazo entre eh, los diplomáticos occidentales en general y Wang Yi, el diplomático eh, chino, no. el diplomático chino más importante. Eh, efectivamente ya no lo llaman más, a, ya no llaman más a los rusos, entonces no presenciamos ese debate o no presenciamos ese contrapunto, pero sí llaman a los chinos y no solamente eso, sino que el año pasado lo llamaron. Y machacaron durante toda la cumbre con esta idea de que los chinos eh, realizaban eh, envíos de armas a Rusia y patrocinaban la guerra de Rusia. Y en un momento, Wang Yi en su intervención respondió con todas las letras, sin pelos en la lengua, primero respondió. Ustedes nos responsabilizan a nosotros de participar en una guerra cuando ustedes están patrocinando la guerra de manera directa, primero. Y segundo, por otro lado, nosotros no eh, despachamos armas a ningún lado, eh, ni a Rusia ni a ningún otro país. En todo caso, establecemos relaciones comerciales. Y eso solo generó la indignación de los líderes occidentales, nada más, ¿no? Pero bueno, eso lo podemos presenciar ahí en esa cumbre y no en otro. Lugar cuando aparecen líderes eh, o, o, o países como China con las cosas claras y con lo necesario para presentarlas ahí en vivo. ¿no? Eh, Antonio, eh, como última, última, último tema de nuestra charla, y por cierto, por favor, a los demoledores y a las demoledoras, acompáñennos con el like. Recuerden además el clic en la suscripción, en la campanita de notificaciones, y si nos quieren ayudar con. Una membresía o con un aporte a través de PayPal, naturalmente bienvenido. Y recuerden también acompañarnos en nuestro canal secundario, nuestro canal de respaldo. Eh, el enlace aparece en la descripción. Como última pregunta, Antonio, eh, y, en, y en sintonía con, con, con tu reflexión de, de, de recién, eh, ¿en qué situación aparecería Europa? En el caso de una, una reelección o una nueva llegada al poder, de, un, de una llegada al poder de Trump en Estados Unidos, cuán plausible para vos aparece una victoria electoral de Trump eh, y dónde parecería Europa, cómo reaccionaría Europa eh, frente a esa situación, en tu opinión? Bueno, vamos por partes, que diría Jack el Destripador. Vamos por partes. Bien. Primero, ¿es posible que Donald Trump llegue a la Casa Blanca? Pues 50, 50, ¿no? ¿Por qué sí? Pues... Uf, porque, porque la sociedad americana está muy polarizada eh, y cualquier cosa ya se lee eh, en, en ese... Pues mm, siguiendo ese ese esquema de o conmigo o contra mí. Me explico. Eh, ahora mismo están sacando informaciones de que posiblemente prospere la causa penal contra Donald Trump por la causa esta de Stormy Daniels, la entrevista que pagó, que no sé qué, que, que, que pagó a esta, a esta chica para que no hablara, etcétera, etcétera. Imaginemos, por lo que sea, imaginemos que al final Donald Trump acaba en la cárcel. Esto puede suceder eh, antes de las elecciones, quiere decir. Pues al final, si, si hay una papeleta ese día en el que ponga o oh Biden o oh Trump, una buena parte de la población americana votará a favor de Trump. Y estando en la cárcel, si el juez no pone ninguna que pueda ponerla eh, prevención de y no puede participar en las elecciones. Eh, podrá participar en las elecciones, podrá ser elegido y podrá ser y podrá asumir el cargo de presidente de los Estados Unidos estando en la cárcel. Esto legalmente es posible en Estados Unidos. En España no, porque enseguida, inmediatamente, a los políticos en su sentencia les ponen inhabilitación de, para elección pasiva y activa durante no sé cuánto tiempo. pero, pero en Estados Unidos esto es posible. Entonces, pues, ¿es posible que llegue a la Casa Blanca, incluso con este obstáculo de las distintas causas penales? Sí, es posible, es posible, porque ya digo, hay una buena parte de la población americana que todavía eh, considera que a Donald Trump le robaron las elecciones en el año 2016. Él mismo hace poco, eh, o bueno, yo por lo menos lo he visto en un tuit o en un X que, se, que ponía Real Donald Trump, o sea, que a lo mejor es su cuenta real, ¿no? Eh, y, y saca este esta imagen en la que dice eh, los estados en los que se usó el sistema dominion, eh, se me robaron no sé cuántos miles de votos. Claro, y hay que tener en cuenta que el sistema electoral americano se basa en la mayoría en la mayoría, es mayoritario. Entonces, con que ganes de uno, pues ya te lo llevas, ya te lo llevas todo, ¿no? Entonces eh, basta con 3.000 mil votos de más por parte, o sea, que iban a, a, a Trump que se vayan a Biden para que Biden se le dé por ganador. ¿no? Entonces, él todavía sigue con esa idea de me han robado las elecciones, y no las del año 2020, y no solo él, sino que millones de americanos dan por supuesto, dan por supuesto que se les robó las elecciones americanas. Y esto me lleva a la, a la segunda parte del 50-50. Es decir, por un lado sí, puede llegar a la Casa Blanca, y fíjate que ya no estamos hablando de aquí de las promesas electorales. Ya no estamos hablando aquí de si Biden promete una paga extra a todos los jóvenes por hecho de cumplir 18 años, ni estamos hablando aquí de, yo sé, de, no sé, de cualquier otra promesa electoral que se pueda hacer, pues en el ámbito de los colegios o de la sanidad o de retirar el Obamacare o lo que sea, ¿vale? Ya solo nos centramos en si va a haber manipulación del voto o no. ¿Vale? Manipulación de los colegios electorales, porque por supuesto va a haber una contienda eh, electoral feroz durante todo el año. ¿Vale? Eh, me explico. En los medios de comunicación. ¿eh? Y vamos a ver campañas sucias y vamos a ver campañas muy sucias. Eh, por, quizás por una parte y por la otra. A mí eso eh, me da igual, ¿no? Pero algo me dice que la campaña muy sucia se la va a comer Donald Trump y que Donald Trump lo tiene muy fácil en el sentido de, bueno, si mi oponente es un señor que saluda así en el escenario a gente que no está, es que ya está la campaña electoral hecha, ¿no? Porque hay que recordar que, que de nuevo, el, el votante americano medio vota a un líder fuerte, de tal manera que el primer presidente de Estados Unidos, que no, es, no proviene de un órgano ejecutivo, ¿eh? es eh, precisamente barack obama que proviene de ser senador el senador obama pero no viene de ser gobernador del estado de no que eso es un, digamos, un cargo ejecutivo fuerte no de poder fuerte de donde demuestras que sabes gestionar etcétera ¿no? y luego por cierto el segundo es donald trump que viene del ámbito de las finanzas y de los negocios pero de nuevo eso es un ámbito fuerte ¿eh? de ser un tiburón de las finanzas y de los negocios entonces, 50-50 eh, puede ganar Trump, por supuesto. O sea, yo mi apuesta es que si no le manipula las elecciones, gana, de calle. ¿Vale? Es decir, el, el apoyo popular que yo vi en sus mítines en el, en el año 2020 es tremendo. Y se ha mantenido a día de hoy. ¿no? Es decir, eh, tiene gente fanática con él. O sea, es, es fanática en el sentido no religioso, sino que son fan, ¿no? Son fan. Como uno puede ser fan del Real Madrid, ¿no? Pues yo con el Real Madrid a muerte, ¿no? Pues igual, con, yo con Donald Trump a muerte, ¿no? Pues tiene, tiene su público, tiene su público. Sin embargo, Biden lo que cuenta es con el establishment, ¿no? Y el establishment, pues sí, pues le, le arropa, Hollywood le arropa, Hollywood le apoya, eh, muchísimos actores le apoyan, eh, pues buena parte, incluso algunos republicanos, eh, ricos, donantes, republicanos, pues también la apoyan, ¿no? Porque prefieren al establishment que representa a Biden que no, pues la alternativa outsider que representa a Donald Trump. Que cómo lo veremos aquí en Europa, pues a mí la pregunta que me surge es más bien la contraria y es qué pensará Donald Trump de Ursula von der Leyen que a lo mejor ya para noviembre ya no es presidenta de la Comisión Europea, pero bueno, eh, pero si lo sigue siendo ¿Qué pensará Donald Trump de, de Ursula von der Leyen cuando, cuando fue elegido Biden? Eh, mostraron la alegría, vamos, de, de manera pública, de manera notoria, de manera exagerada, de manera descarada, eh, los, los líderes de la Unión, los burócratas, ¿no? de, los líderes de, la, de Bruselas, pues eh, dijeron, uff, pues menos mal, ¿no? Manifestaron su alivio. Porque había sido elegido Biden y no Donald Trump. Hombre, esto me parece poco una poco cortés, voy a decirlo así, ¿no? Es decir, yo que sé, yo soy un observador desde fuera, ¿eh? yo soy un observador exterior, y digo, pues, pues nada, felicito a Biden porque ha ganado las elecciones y me congratulo de que la fiesta de la democracia continúe hacia adelante. Ya está. Algo así muy neutro. Muy bien, muy educado, muy polite, good manners y ya está, ¿vale? Pero eso de decir, uff, pues menos mal que ha ganado Biden, porque es que claro, ¿cómo? a ver, vamos a ver, que a ti en principio ni te iba ni te venía. Sí, sí, nos jugamos mucho, pero vamos a ver, tú eres la Unión Europea, nosotros somos Estados Unidos, por supuesto que nos jugamos, bien, pero de ir a manifestar filias y fobias pues eso ya sobra no eso eso otro sobra esos comentarios yo creo que sobran no quizás Donald Trump se la pues lo tiene igual los chinos o los rusos no van anotando en una agenda en una libreta en un blog de notas pues mira eh, Ursula von der Leyen la presidenta de la Comisión Europea dijo esto pues mira pues cuando yo gane las elecciones eh, quién nos va a cuidar de la seguridad efectivamente que se lo pedís a Ursula si necesitáis ayuda se lo pedís a Ursula yo, por un lado, me parece muy bien, porque Donald Trump, ahí donde le veis, eh, mucho pelo naranja, mucha piel color también naranja, zanahoria, pero el tío no se metió en ninguna guerra. Eso sí, acabó con el líder de, del Estado Islámico, un ataque así como muy quirúrgico. Con en, Suleimani. El su iraní, sí. ¿no? Uh -huh. eh, no, 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 en el, el Estado Islámico. Es, ah, eh, perdón. Ay, ya no me acuerdo cómo se llama este hombre. Pero vamos, eh, al Sarkawi no era. O si era. Bueno, da igual. No recuerdo bueno, el ámbito tampoco. Sí. Yo recuerdo a Donald Trump saliendo a dar una rueda de prensa, igual, le hemos matado como un perro. No No sé si os acordáis. Uh -huh. eh, y luego, efectivamente, eh, ordenó el ataque contra Soleimani Y bueno, la respuesta de Irán fue atacar bases americanas en, en, de Estados Unidos en, en, Irak, en Irak. Salvo eso. Pues mira, es el primer presidente norteamericano que ha visitado Corea del Norte, que ha puesto el pie en Corea del Norte, ¿no? Con China, sí, una terrible guerra comercial. Firmamos un acuerdo comercial, ¿no? Con Europa, con Europa, pues sanciones, eh, sanciones, por cierto, sanciones y se le impuso una serie de limitaciones y una serie de aduanas y una serie de impuestos y una serie de cosas que Biden ha mantenido. Entonces, Europa no es aliada, pero le vamos a poner limitaciones al comercio para proteger nuestros productos. Amigo, eso lo hace Trump, pero eso lo mantiene Biden. Bueno, es que hay que abrir los ojos un poquito, ¿no? Es decir, que, que sí, que nosotros tenemos muy buena relación con Estados Unidos. A día de hoy nuestra defensa depende de Estados Unidos, y esto se dice pronto. Eh, volvemos a Kant, no somos autónomos, no somos autónomos, porque si dependemos del primo de Zumosol... Hace, 20, hace 15 años. Hasta hace 15 años era bastante evidente que la Unión Europea quería coger músculo militar, industria de defensa, para abajo. Desde hace 10 años por lo menos eso se acabó. ¿eh? Y queremos, pero no podemos y no lo hacemos. ¿no? Y Estados Unidos es quien, quien nos mantiene tutelados. ¿eh? Esto es así. Eh, dicho sin acritud, dicho de manera bastante objetiva. Eh, esto es así, ¿no? Los estados, eh, en fin, son cada uno soberanos y toman independientemente sus decisiones. Bueno, sí, pero Borrell lo dice cada dos por tres: la defensa de Europa está en manos de la OTAN. No tenemos ejército ni lo vamos a tener en el próximo plazo. Esto lo dice Josep Borrell, que es una persona que a mí me cae muy bien, ¿vale? Eh, y, y lo dice: dice, bueno, si queréis, hablamos de los battle groups. Pero de ejército europeo, lo siento, pero no es ni momento, ni lugar, ni en los próximos años esto va a ser un tema de discusión entre los países de la Unión Europea. No está en la agenda, no, no se puede hacer, ¿no? Ni lo vamos a hacer. Entonces, por lo tanto, el que gane quien gane en Estados Unidos, pues sí, será muy, muy importante para, para, para la Unión Europea, claro que sí, porque o profundizará en esa línea de. Pues bueno, somos una colonia de Estados Unidos, la Unión Europea es una colonia de Estados Unidos, o bien pues romperá, romperá y se centrará más en América, América para los americanos, y, y cuando digo América no digo eh, todo el continente, sino que se centrará más en cuestiones, eh, porque yo creo que es así Donald Trump, se centrará más en cuestiones económicas, comerciales, firmará acuerdos comerciales de libre comercio con unos y con otros, se meterá en pocos líos. Y yo creo que si le, se deja asesorar, eh, firmará la paz eh, con Rusia, al momento, esto ya lo ha advertido él, y con China intentará buscar un entendimiento. ¿vale? Eh, esto es lo que yo quiero creer. Pero desde luego, eh, podemos soñar con eso. Con lo que no podemos soñar es que con Biden eh, vayan a cambiar las cosas. Se profundizará en esta misma línea. Y aquí, y con esto acabo, eh, creo que era Kirby el que decía esta mañana, eh, caerá sobre las, los hombros de los congresistas republicanos la responsabilidad de lo que pase en Avdivka. Así, tal cual. Es decir, la responsabilidad de lo que pase en Ucrania recaerá en la responsabilidad de los hombros de los congresistas republicanos porque no votarán a favor de, de librar esos 60.000 millones de dólares eh, que eso es tener muchísima fe porque pensar que 60.000 millones de dólares van a llegar a los a donde tiene que llegar en Ucrania es tener muchísima fe porque sabemos todos que por el camino se pierden eh, dólares así en eh, digamos en en condiciones normales se pierden dólares, pero en, en esta guerra, en esta, eso está más que comprobado que se han perdido millones de dólares. Y ya digo, no lo digo yo, no lo dices tú, no lo dice Fernando Moragón, lo dice el propio Zelensky cuando destituye a gente por corrupta. Y además lo dice así, dice, tenemos que hacer una limpieza porque se lo han pedido, <laughs> se lo han pedido en Washington. Pues una cosa que se lo, que se lo pide, ¿no? Y esto también en la Unión Europea. Otra cosa, es, otra cosa es que, que en fin, que, que le hagan caso, ¿no? Que le hagan caso a, a este señor, pero, pero bueno. Entonces, la cosa es, es muy importante para la Unión Europea, para Europa, para el futuro de Europa, quien ocupe la Casa Blanca el año que viene. Pues sí, quien en enero tome posesión de, de la presidencia de Estados Unidos es algo muy importante para Europa y para la Unión Europea en concreto pero, pero la, para la paz en el mundo. O sea, no es porque yo crea que Donald Trump es un tío más pacífico que otros, sino porque yo creo que él es un hombre de negocios y a los negocios le interesa la estabilidad, el que el comercio vaya bien engrasado. Hay algunos otros autores que dicen, no, no, al comercio lo que le interesa es eh, que existan guerras porque así se venden más armas. Bueno, pero es que eso solo beneficia a un sector de la producción industrial. Pero eh, en momentos de paz pues hay más posibilidades para el desarrollo. Esto también me parece bastante evidente, sacando más teorías de las relaciones internacionales a relucir. Eh, Antonio, vamos a redondear la charla de hoy por acá. Súper interesantes tus eh, perspectivas, verdaderamente un, un placer, como siempre, esta conversación. Eh, a los demoledores y a las demoledoras, bueno, muchas gracias como siempre por el apoyo. Muchas gracias también a Beatriz Pulido por acompañarnos con la moderación. Recuerden que el día de mañana vamos a eh, realizar una transmisión con la promesa incumplida ayer cuando queríamos presentar la última entrevista concedida por Putin, pero debido a lo sucedido en, en Adipka, presentamos finalmente... Eh, la situación en el terreno de batalla y no la entrevista en profundidad, como queríamos, la vamos a presentar mañana. El domingo, como siempre, de nuevo Fernando eh, Moragón. Eh, eh, Antonio, siempre como costumbre, en el cierre del programa, el invitado aparece eh, bueno, a, a disposición, con, con la disponibilidad de la última palabra. Así que si querés eh, realizar el cierre vos, el micrófono abierto todo tuyo. No, simplemente pues recalcar, eh, yo creo que una de las ideas que pues que yo llevo siempre conmigo en, en mi mochila, ¿no? Y es eh, en general y en los últimos en los últimos meses en particular, ¿no? Y es que ojalá que la guerra ya, ya se acabe, eh, ojalá que los líderes mundiales apostaran más por la paz, por el entendimiento, por la negociación. Que por, que por la guerra, por el enfrentamiento. ¿no? Eh, no por nada, no porque hablando se entiende la gente, que es un dicho que se dice aquí en España, sino porque esta guerra está costando mucho dinero a los europeos, a nosotros, pero sobre todo y especialmente está costando muchas vidas humanas. Eh, yo nunca he vivido una guerra, no, nunca he escuchado caer una bomba por aquí cerca. Eh, y por lo tanto, pues, pues casi no sé lo que es eso, ¿no? Y como yo, muchísimos españoles o muchísimos europeos, pero, pero yo invitaría a que aquellos que apoyan la guerra, pues que se vaya, se pasen un día por, por allí, por Luo, por Kiev, o ya pues más cerca de, de la línea de contacto, y que, y que miren a ver eh, si, pues bueno, pues merece la pena seguir adelante con esto o, o no. Eh, bueno, hay gente que dice, no, es que hay, es muy honorable seguir adelante con la guerra. Bueno, pues, pues bien, si yo estoy de acuerdo en el que hay veces que hay que pelear por lo que uno pretende o por lo que uno quiere o por los valores que uno quiere defender, pero pues, pongamos precisamente eso en la balanza, si, si realmente esta guerra está mereciendo la pena o, o no y si me, lo que merece realmente la pena es poner ya un punto final. Algunos dicen un punto y seguido porque el conflicto seguirá, eh, la guerra se podrá acabar, pero el conflicto seguirá. Bueno, pues sea un punto seguido, un punto final, que por favor que esto, que esto pare ya. Sí, de, completamente de acuerdo con tus palabras, las acompaño eh, con, con vehemencia. Demoledores, demoledoras, hasta mañana. Antonio, un abrazo por ahí, un placer como siempre y hasta la próxima. ciao ciao Ciao.